Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana, pero importante, a partir de mañana a las 4, Luis Guardiola y el equipo de Telemundo nos presenta Yo Era Alex Trujillo, un especial que tienen que ver. Mira esto, mira esto. Fue uno de los narcos más temidos y el más buscado. Los 14 años pues fue que comencé a tener un punto de droga. Sembró terror y muerte en los residenciales que dominó. Yo me hice culpable de un asesinato en segundo grado. Luego de 14 años tras las rejas y ante las cámaras del equipo T, Alex Trujillo se confiesa ante el país. Tomé la decisión de entregarme al Señor. Yo era Alex Trujillo, un equipo T a cargo de Luis Guardiola. Y lo verás desde este lunes solo en Telenoticias. Luis, bienvenido a Puerto Rico Gana, por primera vez que estás con nosotros. Así es, gracias por recibirme. Y estamos aquí a la orden, a tu orden, y te admiramos mucho por tu trabajo. Gracias, gracias, muy amable. Desde mañana comienza la entrevista de Alex Trujillo. ¿Qué va a estar pasando? Pues mira, van a poder ver los amigos y amigas de Puerto Rico Gana, claro, a partir de mañana a las 4 de la tarde en Telenoticias, el resultado de esta conversación que tuvimos con Alex Capó Carrillo, conocido mejor en el bajo mundo, ya en la época de los años 2000, como Alex Trujillo. Él en este momento acaba de cumplir cerca de 14 años tras las rejas de una sentencia federal. Ahora llegó a Puerto Rico a finales del mes pasado para extinguir una sentencia a nivel estatal por un cargo de asesinato por el que se declaró culpable. Y tan pronto se anunció que regresaba a Puerto Rico, hicimos las gestiones para poder conseguir esa primera entrevista exclusiva de Alex Capó Carrillo para un noticiario en Puerto Rico, y los amigos que nos sintonizan van a tener la oportunidad. Alex Trujillo se confiesa contigo, me imagino que te dice muchas cosas ya de su pasado. Correcto. ¿Qué va a estar pasando en la entrevista? Pues mira, habla sobre su pasado, sobre cómo comenzó en ese mundo del narcotráfico muy, muy, muy joven, las situaciones que se dieron pues en una vida dedicada, ¿verdad?, a la actividad criminal, pero sobre todo va a hablar sobre lo que es su conversión al cristianismo. Muy temprano en esa sentencia federal se convierte con la ayuda, con la intervención de un pastor puertorriqueño que de hecho trabajó aquí en Telemundo en el departamento de ventas y es pastor hoy día, y es la persona que lo acompaña en todo este proceso. Y él asegura que de aquel hombre que conoció Puerto Rico como Alex Trujillo no queda nada, que es un hombre nuevo, que es un hombre que ha renunciado a todo, okay, y que tiene el propósito entonces, al salir de prisión, de poder predicar y llevar el mensaje de su conversión a otras personas. Luis, empieza mañana, pero va a ser varios días su entrevista, ¿verdad? Correcto, vamos a estar durante toda la semana, así que tienen que estar pendientes a las ediciones de 4 y 5 de la tarde de Telenoticias y por supuesto también la de las 10 de la noche para que puedan ver y escuchar a Alex Capó Carrillo en esta entrevista exclusiva. Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme. Vamos a ver mañana a las 4 de la tarde. Gracias, gracias. Igual a ustedes. Muy bien. Y ahora yo estoy preparado, señoras y señores. Mira lo que tengo aquí. ¡Uy! El más buscado, el PlayStation 5. No lo consiguen, aquí lo tenemos. Alguien se puede llevar, si usted quiere llevarse un PlayStation 5, puede venir a jugar con nosotros en la Zapatorre. El viernes casi se lo llevaron en la Zapatorre y hoy yo estoy seguro que vinieron preparados. Erika, venga para acá, bienvenida. ¿Cómo está, mi amor? ¿Estás bien? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo, Erika? De Bayamón. De Bayamón. Erika, ¿el PlayStation es para usted, es para los nenes, es para el sobrino? ¿Para qué usted quiere ese PlayStation? ¿O lo va a dividir en la casa, se lo va a regalar a alguien, es para usted misma? Bueno, puede ser para mis hijos. Para sus hijos. Muy bien. Mire, Erika, yo tengo la Zapatorre. Uh-huh. Si usted logra hacer una torre de 20 zapatos, 20 zapatos en 3 minutos y se mantiene, se lleva el PlayStation 5. Importante, Erika, usted pone los zapatos. Yo que usted lo pongo uno para allá y otro para acá, pero usted lo pone como usted desee. Ajá. Usted lo coloca y usted pone lo que usted quiera de la manera, pero a la que lo suelte, lo tiene que dejar ahí. ¿Ok? Uh-huh. Después que usted acomode como usted entienda, pero a la que lo suelte, lo tiene que dejar ahí. Va a tener 3 minutos. Si usted logra hacer la zapatorre de 20 zapatos en 3 minutos, se lleva el PlayStation 5. ¿Preparada, Erika? Sí. Buena suerte, PlayStation 5. ¡Ya! ¡La Zapatorre! ¡Vamos arriba! Ahí va Erika, señoras y señores, por el PlayStation 5. Concentración total. Erika, es bien importante que además de ponerlo bien, la velocidad te tiene que ayudar. Okay. 2:47, comenzamos.
concentrada ahí. Perfecto. Erika, lo estás haciendo muy bien. Tienes que estar pendiente al tiempo. Que no te traicione el 2:30. Tiempo. Ya lleva 6 zapatos, ya vamos bien. Sí. 6 zapatos, JB. 6 pares, vamos a ver, 6 zapatos. Vamos a ver si se lleva el PlayStation 5, el que no consigue nadie. La ahí. Zapatorre. Ay, ay, ay. Calma, Erika. Yo creo que Erika se lo lleva para Bayamón. Ay, acomode bien. No, tiene que acomodar bien. Okay. Erika, acomoda uno a la vez con las dos manos. Dale, dale, rapidito. Pero creo que debes hacer uno a la vez para que tenga más precisión. 2 minutos. Pero... ok, Erika. Espérate, gracias. Enfocada ahí. Vamos a ver. Lo soltaste ya. Se quedó ahí. Ok. Ay, 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 ay. Vamos, Erika. Ay, ay, ay. El PlayStation 5. Se va. Erika, con calma en el escalón ahí, ¿está bien? Que no pague el seguro esta semana. ¡Está a mitad camino ya! Le queda 1:30. Erika, tienes que apretar la hora, ¿sabes más? A mitad de camino, mitad. Tienes que apretar la hora, Erika. No me acuerdo si era así. Vamos a ver, Erika. Yo creo que para abajo es mejor, creo yo. Mira a ver, Erika. ¿Verdad? Erika, pero tienes que darle, porque te queda 1:20. Ay, te traiciona el tiempo. Ay, Dios mío. Ay, Erika. Ay, Erika. Estamos vivos, Erika. Tienes que apretar. 1:10, Alex. 1:10. 12, le quedan 8 zapatos. 8 y nos llevamos el PlayStation. ¿Se va o no se va? Creo que se va. Cuidado. 1 minuto. Ay, ay, ay. Ay, ay, está ahí al lado ya. 50 segundos. La torre de 20 zapatos. Erika, después que lo dejes, tienes que dejarlo ahí donde está. 40 segundos, Alex. ¿Cuántos van? 16. 16. 30 segundos quedan. Erika, aprieta, mi amor. Salí de 4. Vamos. Vamos, Erika. Ay, Erika. Ay, Erika. Vamos. ¡Ay! ¡Ay! Vamos. 2 más. 15. ¡No! ¡No ser, mi amor! Gracias por haber participado, Erika. Y ahora yo estoy preparado. Mira la motora ahí. Último participante. Está preparado por la motora Royal Enfield, J.D. Herrera. Royal Enfield 3010320. Oye, mañana comienza la primera semifinal por la motora Royal Enfield. Oye, y ya usted puede registrarse para mi primer carro gracias a Sofrito Campolor. Tiene que enviar mi primer carro al 787-420-9020. Bueno, Francisco, bienvenido. Saludos, saludos. Te ajuntas. Soy José. Hoy es más suavecito el camino. Sí, no hay mucho tráfico. Muy bien, Francisco de Te ajuntas. Francisco, tú eres el último participante hoy. O sea, el último participante de este juego. Ya vamos para la semifinal. O sea, que uno de ustedes 4 se va a llevar la motora. Y tenemos que terminar contigo, pero ya tú estás dentro de los 4. Así que te tengo que hacer las últimas 7 preguntas hoy como quiera. Esas son las reglas, ¿está bien? Ok. Francisco, vamos al mambo. Primera pregunta. ¿Qué antigua civilización gobernó Cleopatra? A, romana. B, egipcia. A. A, romana, y eso es... incorrecto, egipcia. Próxima. ¿Cuál es el elemento químico más abundante del universo? A, astato. B, hidrógeno. A. A, astato. Y eso es incorrecto. Era hidrógeno. Próxima pregunta. ¿Qué 2 letras del teclado suelen tener un relieve para posicionar los dedos en la dactilografía? A, la F y la J. B, la F y la L. A. A, y eso es correcto. Muy bien, próxima pregunta, jueguen en su casa. ¿Cómo se llaman las medias sin pie en forma de tubo que se le colocan en el exterior de la bota o pantalón? A, polainas. B, suecos. B. B, suecos, y eso es incorrecto. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama el ingeniero que se especializa
en los conocimientos que rigen la práctica de la agricultura? A, apicultor. B, agrónomo. B, agrónomo. La B, y eso es correcto. Muy bien, próxima pregunta. ¿Cuál es la gema producida por la resina fosilizada de un tipo de árbol? A, el ámbar. B, la hematita. Hematita. A. A, el ámbar. Y eso es correcto. Próxima, mi amigo Francisco. ¿Cómo se llama la celebración que recuerda el nacimiento de Jesús? A, la cuaresma. B, Navidad. B. B, Navidad. Y eso es correcto. Próxima. Ya terminamos ya la ronda. Francisco, lo hiciste muy bien. Entraste a los cuatro. Así que vas por la motora. Eso es. Estás en el top 4 y nosotros vamos a una pausa. Este es Puerto Rico Gana. Estamos en vivo. Vamos a pasarla bien. Seguimos pasándola súper bien. 6:36 de la noche.